Hola gente de YouTube, soy Sailor Pikachu 17 y hoy les traigo un nuevo capítulo de gameplay de One Piece Romance Dawn. Bueno, en el capítulo anterior hemos llegado ya aquí a Alabasta. Hemos hecho un par de cositas. Luffy ya se había empezado a enfrentar a Cocodrilo, mientras los demás se dirigían a la capital de Albarna a detener el conflicto que estaba a punto de desatarse. Así que vamos a continuar a ver qué sigue. Bueno, recuerden que estamos peleando contra Cocodrilo. Aquí Smoker le cuenta a Tazigi que los piratas lo han salvado, decide retirarse de aquí de Alabasta, dejándola a cargo, y le dice que haga lo que le parezca mejor a esta. No entiende muy bien las palabras de Smoker, así que decide hacer lo mejor por la marina. A ver qué más pasaba aquí, que no recuerdo. Bueno, aquí estaban peleando Luffy y Cocodrilo. Desgraciadamente, el Cocodrilo ha sido el vencedor. Ah, no, bueno. Estamos aquí con el amigo de Ivy, que es Cosa. Eligen atacar lo que es a Albarna, a derrocar al rey. Recordemos que los de la banda Baroque se están haciendo pasar por el rey y habían atacado a Cosa. Aquí tenemos al capitán del ejército Chaka, que está preparando las fuerzas para luchar contra el ejército rebelde. Y preocupados porque el rey no aparece por ningún lado. Aquí podemos ver al rey que ha sido secuestrado por los miembros de la banda Baroque, Don Cuarto y Doña Natividad. Ya que recordemos que Don Segundo se hizo pasar por este, gracias a la habilidad de la fruta del diablo que poseía este, que le da la capacidad de imitar el aspecto de las personas. Bueno, aquí todos se dirigen a lo que es la capital de Albarna, el ejército rebelde, el ejército del reino que está preparado para defenderlo, la marina, los chicos, bueno, los chicos, la banda de Luffy y la banda Baroque también. En ese momento apareció lo que es el escuadrón de aves de Monta, que son amigos del pato de Bibi Kalu, que los transportan rápidamente hacia Albarna. Bueno, aquí muestran quién se dirige a Albarna, como digo, la banda Baroque. Los miembros de la banda de Luffy, bueno, aquí tenemos a Vivi. Ya que una gran batalla está a punto de desatarse allí. Bueno, aquí Luffy es desenterrado de lo más profundo de la arena donde lo había dejado el cocodrilo. Doña Domingo le salva la vida a este. Este confundido se pregunta por qué lo ha hecho. Esta no le dice sus razones y decide irse. Tenemos a un Luffy medio moribundo. Aquí Doña Domingo lo deja en manos de Halcón Pelu. Y aquí también se dirige lo que es Albarna junto con Cocodrilo. Aquí Luffy le pide una cosa a Pelu, quiere que le dé lo que es carne, ya que quiere recuperar sus fuerzas para darle una lección a Cocodrilo. Bueno, aquí los chicos están ideando un plan para distraer lo que es a la banda Baroque y que Vivi se encargue de detener al ejército real, ya que de seguro la banda Baroque se está esperando en Albarna. Bueno, aquí viene lo que es el escuadrón de aves de Monta junto con Kalu, que había sido enviado por Vivi para enviarle una carta a su padre, el Rey Cobra, informándole de todo lo que estaba pasando. Bueno, la hora del conflicto está casi cerca. La pregunta es quién saldrá ganador. Bueno, la mañana llega. Los miembros de la banda Baroque ya se encuentran esperando la llegada de Vivi, ya que tienen que emboscarla y acabar con ella antes que el ejército rebelde aparezca, ya que esas son las órdenes de Cocodrilo. Bueno, los miembros que están aquí son los miembros de... Tenemos a Don Primero, Don Segundo, la ayudante de Don Primero, que es Doña Dos Dedos, o Doña Año Nuevo, como quieran decirle. El único que no tiene ayudante es Don Segundo. Bueno, aquí están otra vez, como le digo, Don Cuarto y Doña Natividad.
Bueno, en ese momento a lo lejos sienten el ruido de que algo se aproxima. Son un total de 6 personas. Ninguna de ellas puede identificarse fácilmente debido a que llevan un turbante encima. Así que deducen que uno de ellos es la reina Bibi, así que cada uno se separa para emboscar a los blancos que aparecen frente a ellos. Pero en realidad son Sanji. Son Sanji, Chopper, Usopp, Nami. Estoy olvidando a alguien más. Zorro, claro. Y el último es el camello Matsube, que se está haciendo pasar por una persona montado sobre uno de los patos. Bueno, ahí como pueden ver, no se ve la cara de quienes montan los patos. Vamos a cortar un poco. Bueno, vamos con Sanji y Chopper, bueno, desierto de Albarna. Bueno, aquí hay piratas, que me imagino que son miembros de la banda Baroque. Bueno, 4 contra 2, vamos a ver. Vamos a acabarlos rápido. Recordemos que Sanji también lo hemos equipado en el historia que permite dar golpes de agua. A ver, vamos con Chopper. Bueno, acabamos con 1. No, o 2. Sí, acabamos con 2. Ah, no, 1 nomás. Bueno, quedan 2 en el campo, a ver. Bueno, 1 muerto. A ver, bueno, el último queda para Chopper, a ver si puede acabarlo con combo. Bueno, no. Bueno, a ver este. Uy, guarda. Bueno, me envenenan a Chopper. No hay problema, ya que aquí en esta parte en la que tenemos que recorrer el escenario y luchar, el veneno se cura automáticamente al terminar la batalla. Bueno, como pueden ver, ahí Chopper pierde energía, pero si lo cambio por Sanji se recupera totalmente. Bueno, encontramos uno de estos objetos que recuperan 1000 puntos de vida, además que deshacen el efecto de la congelación si el personaje se encontraba congelado. A ver qué hay, espero que haya doblones. Bueno, 50 berries, o berries. A ver, aquí más enemigos, vamos a luchar rapidito. Hay 2, pero aparecen 3, claro. Vamos a ver. Vamos con el Fasting Table King Toad. Bueno, acabo con uno nada más. Bueno, queda uno, que es este que lanza bombas, a ver. Ya acabé con todos, perfecto. Chopper necesita 170 puntos de experiencia para subir de nivel. A ver, ¿qué hay aquí? Esto que es material para construir accesorios nuevos. Y esto para recuperar puntos de técnica. A ver, ¿qué hay aquí? 2 cofres, a ver qué tienen. Esto que no sé qué será. Y esto creo que es para recuperar salud. Bueno, aquí hay nuestros piratas que dejan mucha experiencia que me interesa acabar primero. Vamos a ver, Sanji. Vamos por él. Por él directamente. Vamos con Konkazu. Bueno, el Konkazu puede tanto acertar como fallar, así que hay que tener cuidado al usarlo. Ya que no es raro que es gastar puntos de técnica al vicio. Bueno, Chopper sube nivel, su habilidad de alcance se mejora. Alcance que creo que nos permite ver los puntos débiles del oponente. Bueno, analizar a qué elementos es débil el oponente. A ver, voy a ver si puedo mejorar mis... Bueno, no puedo mejorar el combo de Chopper. A ver, el Kautei Cross, no. Y... no, tampoco puedo mejorar el Kautei Ross. A ver, Sanji, creo que tampoco. No, no puedo mejorar el combo. El Konkazu tampoco. Bueno, antes de acabar el escenario lo vamos a mejorar los movimientos. A ver por dónde vengo y hacia dónde voy. Bueno, creo que sí, por aquí es el camino correcto, porque no recuerdo haber... bueno, hay cajas. Además no recuerdo haber roto cajas. Bueno, aquí hay 50 berries más. Enemigos. A ver.
vamos a intentar golpear a todos. A ver, uno muerto. Y uno nada más, bueno. A ver, con el combo de Chopper, si con el cabezazo que da podemos acabar con uno o dos. Bueno, golpe a todos, pero acabé únicamente con uno. Bueno, Sanji esquiva el movimiento por suerte, a ver. Bueno, ya acabé con los dos. A ver qué me dejan. Material de construcción. Y esto que no recuerdo para qué, pero creo que curaba cambios de estado. No sé si la veneno. Bueno. Y creo que me recupera un poco también de salud. Bueno, a ver, 20 verdes. Nada. Bueno, a ver, aquí hay de estos piratas, como digo, que dejan experiencia. Un cofre blanco. Vamos con un Konkazu. ¿Acabé con alguno? No, con ninguno. Vamos con los combos porque el ataque especial de Chopper no puede golpear a más de un oponente, desgraciadamente. Bueno, acabé con dos. Y queda uno. Vamos a seguir dándole más castigo. Bueno, ya acabé con él, perfecto. No puedo llevar más de ese objeto. A ver qué hay aquí. Bueno, esto creo que es material de construcción de primera calidad, ya que en esos cofres blancos podemos encontrar tanto accesorios como material de construcción muy bueno. A ver, creo que es por aquí. Bueno, aquí hay enemigos, así que por aquí es el camino correcto. Vamos a ver. Ahí para atacar a todos. Acabé con uno solo. Vamos por los otros dos. Acabé con uno otra vez. A ver. Bueno, atacan a Chopper. Por suerte no lo envenenan. Es por aquí, la verdad creo que es por aquí. A ver, estos cofres, creo que no los recogí, o era que no tenía espacio, ¿ves? Bueno, no recuerdo, ya estoy dando vueltas en círculo seguramente. A ver, ahora es por aquí, por la mano derecha. A ver, voy a curar a Chopper, ya que ahora nos venden Mushi, cuando los toquemos no nos van a curar, ya que hasta no completar lo que es el escenario no podemos recuperar salud. Es decir, una vez que acabamos con todos los miembros de la banda Baroque, vamos a poder recién volver a tener nuestra salud al máximo. Así que tenemos que apañarnos ahora con los objetos de curación que tengamos. Pero aún así no es difícil lo que es este escenario. Más adelante me imagino que los que ya vieron la serie sabrán a qué escenario me refiero cuando hablo de un escenario totalmente, bueno, realmente difícil, ¿no? Pero eso será ya en el 2015, porque no creo que ya que terminemos, bueno, que lleguemos hasta ese punto con aquí en el 2014, perdón. Ya que deben quedar unos 5 o 6 capítulos. 5 o 6 capítulos deben quedar, incluyendo este para acabar el 2014. Bueno, acabé con uno solo, a ver cuál. Bueno, acabé con el verde, queda el azul. Recordemos que los golpes de agua son muy dañinos, por ejemplo para los usuarios de la fruta como Chopper y Luffy. Así que hay que irse con cuidado. Bueno, esto para recuperar 1000 puntos de vida. Aquí 20 berries, aquí no hay nada. Bueno, ya estoy viendo un Denden Mushi, lo voy a tocar a ver por si uno de esos me recupera. A ver,
Bueno, no, como pueden ver no me recupera nada. Así que primero que nada voy a curar a Chopper y a Sanji. Eliminar esto de veneno. Bueno, vamos a usarlo. Bueno, ya está al máximo. Sanji también curémoslo un poco. Puntos de técnica, Chopper está al máximo. Bueno, para Sanji le voy a dar también un poco. A ver, quiero ver si puedo modificar aunque sea el combo de Chopper. Bueno, si llego, combo a nivel 3. A ver, Sanji, que puedo mejorarle. Combo no. Party Table Crash no. Esto, sí, bueno, el Santen Tempash al menos pude mejorarlo. Bueno, vamos a ver qué dice. Bueno, como les digo aquí, los chicos se separan en varios puntos, distrayendo a la banda Baroque. Sanji y Chopper distraen lo que es a Don Cuarto y a Doña Natividad. Y nos encontramos ahora con Usopp, que se encuentra cerca de una de las entradas, que no recuerdo si era la entrada oeste o este. Así que vamos a ver, aquí hay ejércitos. Bueno, aquí hay soldados del ejército real de Alabasta. Así que esto puede ser un poquito complicado, ya que tenemos a Usopp solo. Y bueno, Usopp ataca con la resortera, como sabrán, pero solo podemos golpear a un oponente a la vez. Eso, si logramos acabar con uno de ellos, nos va a ser menos difícil. A ver, bueno, a ver, queda. Bueno, lo logré dañar, pero no logré acabarlo. A ver, vamos otra vez. Bueno, logré acabar con uno. Bueno, me queda el otro soldado del otro soldado real. Bueno, por suerte Usopp esquiva el ataque. A ver, acércate lo más que puedas. Repito que, aunque parece que Usopp es mejor para atacar de lejos, en realidad si atacamos de cerca quitamos más y tenemos menos probabilidad de fallar los disparos. A ver, ¿qué me dejó? Bueno, esto para recuperar puntos de técnica, y lo otro me dejó para recuperar puntos de vida. Bueno, no está mal. También voy a tratar de hay que racionar lo que es estos objetos que recuperan 1000. Por lo que si han comprado algunos objetos que recuperan 500 o 150, les va a venir bien aquí. Sé que tenemos que guardar unos cuantos para la batalla final de Luffy contra Cocodrilo, pero eso va a ser un poquito más adelante. Bueno, seguimos encontrando este objeto que recupera 1000. Por aquí están miembros del ejército rebelde. Vamos a ver. Tengo para hacer un martillo de Usopp. A ver, creo que sí. Y si puedo hacer eso, sí. Ahora puedo golpear a varios oponentes. A ver, acabe con dos. Dos de tres no está mal. Bueno, golpean con ataques de tierra. Bueno, como pueden ver, les digo, si atacamos de lejos, los ataques, bueno, los disparos tienen una cierta probabilidad de fallar. Y casi siempre puede pasar esto. A ver. A ver qué hay aquí, que no puedo llevar. Bueno, material de construcción. Usar, bueno, ¿cuántos tengo? Quiero ver si puedo incrementar los puntos de técnica de Usopp por si hay varios enemigos. Bueno, a ver, con unos 20 puntos más va a estar bien, ya que si los pierde se va a volver a rellenar la barra de puntos de técnica al derrotar a oponentes. Bueno, aquí 100 berries. A ver, aquí hay miembros del ejército, bueno, miembros del ejército, perdón, soldados del ejército de Alabasta. Esto creo que recuperaba todos los puntos de técnica que puede obtener un personaje, perdón, es que me trabo. Vamos con el martillo de Usopp. Bueno, acabamos, pensé que acabamos con los dos, pero no. Bueno, aquí vamos los dos espadazos. Quiero hacer que Usopp, en lo posible, que suba de nivel, porque él y Chopper son los que van a luchar contra Don Cuarto y Doña Natividad. Ya hago spoiler. Y esa batalla es un poquito complicada, ya que Usopp ni Chopper pueden atacar a varios oponentes a la vez. Es decir, que solo pueden atacar uno cada uno. Así que es difícil realizar combos entre los dos. Vamos a ver, aquí más soldados. A ver, vamos a atacarlos.
Vamos con martillo de Usopp, que espero que golpee a los dos, a ver. No, solo golpea uno, pero bueno, no importa. Bueno, este ataca con golpes de agua, a ver. Vamos con ataque que. Vamos con el ataque de triángulo. Vamos ahora con Snip, que es francotirador. Bueno, lo acabamos, perfecto. A ver, ¿qué me dejaron? No me dejaron ni las gracias. Bueno, a ver, vamos a seguir avanzando. De momento no me voy a meter mucho en los callejones porque también pueden aparecer miembros del ejército rebelde. Y si no tengo puntos de técnica para hacer el martillo de Usopp, me voy a ver un poco jodido, la verdad. A ver si puedo juntar los puntos necesarios. A ver, 20, sí, perfecto. Vamos con el martillo de Usopp. Bueno, uno lo esquivó, pero acabé con dos. Me pega un solo espadas, bueno, no importa. Vamos con el Snip, vamos a tener que gastarlo, que nos va a atacar y nos va a quitar puntos de experiencia. Puntos de vida, perdón. A ver qué me dejó. Bueno, cosas que no puedo llevar porque tengo llena la mochila. A ver, aquí unos barriles. Bueno, 20 berries. Esto es un callejón sin salida, que debe haber un cofre por aquí, ¿verdad? Sí. A ver qué tiene el cofre. ¿Qué conciencia es esto? Bueno, después voy a ver qué es. Vamos a ir ahora por la mano izquierda, ya que nos indica el mapa que esa es la dirección correcta. Bueno, esto no lo puedo abrir. A ver si estas cajas tienen dinero. No. Si no, bueno. Aquí más soldados del ejército real. A ver cómo le hago ahora para matarlos a los dos. Bueno, ya junté 10 puntos, 13, 17. No, no voy a atacar. Aunque tengan que recibir daño, no voy a atacar. A ver si puedo ahora acabar con los dos. Bueno, acabar con uno. Voy a tener que usar el martillo para acabar con el otro y no recibir más daño. Bueno, acabar con los dos, perfecto. 442 puntos necesito para subir de nivel. Bueno, no puedo llevar esto. A ver, aquí hay un cofre. A ver qué tiene. Bueno, esto que recupera todos los puntos, creo, de técnica, si mal no recuerdo. Recupera la mitad de los puntos de técnica que puede llevar un personaje. Es decir, que Usopp puede llevar de momento 34, es decir, bueno, Usopp puede llevar un total de 34 puntos, perdón, así que puede llevar 17 si le damos ese objeto. Bueno, aquí viene el boss. Bueno, aquí me cura por suerte el Dende Mushi. Voy a usar uno de estos, a ver. Bueno, me recupera 20 en realidad. Qué raro, pero... Ah, claro. No, pero igual, sumando 17 más 4 me da 21. Bueno, a ver, quiero ver si puedo dejar primero objetos. Tengo 31 de 40 en la mochila. A ver, todos estos objetos que son para construir los voy a dejar. Desgraciadamente, si hemos guardado objetos de curación en el almacén, no nos va a poder, no nos da la opción de sacarlos, únicamente nos da la opción de depositar objetos. Esto me parece un poco bueno, ya que le da un poco de dificultad al juego. A ver, vamos a ver, grupo especial, a ver qué puedo modificar. Combo, el combo puedo, a ver, el martillo de Usopp, el Midori Bosch y Snip. Voy a mejorar el martillo de Usopp, ya que puedo atacar a varios oponentes con él. Bueno, aquí viene el boss, pero no es el boss definitivo con el que tiene que luchar Usopp. Bueno, uno de los patos de monta trae a Usopp hacia esta parte de la ciudad, es seguido por Don Segundo. Usopp se descubre, le dice a Don Segundo que ha caído en su trampa, y ahora Usopp está a punto de luchar contra Don Segundo. Bueno, a ver, estoy más rápido que él, perfecto. Vamos con martillo de Usopp.
Ahí va con sus patadas. Hay que tener cuidado porque esas patadas son muy fuertes. Y si nos llega a conectar los tres golpes como acaban de ver, nos va a dejar en lo que es vida amarilla en un segundo. A ver hasta cuándo voy a tener que luchar con segundo. O Von Cure, que es su nombre real. A ver, bueno, esquivo 2 de 3, me parece bien. Ya que ahora Don Segundo se va a tener que enfrentar con Sangui en realidad. A ver, bueno, esquivo 2, 3 por suerte, a ver. Va con su movimiento especial y tener mucho cuidado con este. Vamos con un Nidori Wash. A ver, espero que no me quite mucho. Bueno, resiste, me parece bien. La verdad, la primera vez que luché contra Don Segundo, perdí una gran cantidad de veces al no tener suficientemente leveleado a Sanji. Bueno, la batalla se termina. A ver, vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, aquí Vivi y Kalu se encuentran frente a la capital de Albarna, ya que los demás han distraído a los miembros de la banda Baroque. En ese momento, el ejército rebelde se acerca a la ciudad, dispuestos a acabar con el rey, perdón. El plan de Vivi es simple: buscar a su amigo Kosa y pedirle por favor que detenga esto y explicarle las verdaderas razones de quienes están detrás de todo lo que ha pasado en Alabasta. Pero en ese momento, una carga explosiva detona frente a Vivi. Esta es obra de los miembros de la banda Baroque que se han infiltrado en el ejército real. El ejército rebelde solo puede una nube de polvo frente de ellos, pero deciden avanzar sin temor. Aquí Vivi desesperada empieza a gritar lo que es el nombre de su amigo Kosa. Este siente que una voz familiar lo llama. Bueno, aquí Kosa desgraciadamente no puede ver a Vivi debido a las intensas nubes de polvo que hay. Ella aún así continúa gritando su nombre para intentar llamar su atención, encontrarlo y hablar con él. Bueno, aquí un caballo golpea lo que es a... uno de los caballos con el que llega el ejército rebelde golpea a Vivi. Kalu se lanza sobre Vivi para protegerla. Resulta totalmente herido. En ese momento llega Usopp sobre un camello y le pregunta a Vivi primero que nada si está bien. Ella le dice que sí, pero el que ha resultado herido ha sido desgraciadamente Kalu. Usopp le dice que deje a ese estúpido pato que va a ser una carga para ellos y que venga con él. Aquí Vivi recuerda que Usopp y Kalu se han hecho muy buenos amigos y de ninguna manera Usopp insultaría lo que es a su amigo Kalu. Aquí Vivi empieza a dudar de si este es realmente Usopp y le dice que le muestre el brazo. Usopp le muestra el brazo, pero Vivi le grita que se quite el vendaje y que le diga qué hay debajo de él. Ya le dice también que tú no eres Usopp debido a que Usopp es el mejor amigo de Kalu y nunca hablaría mal de él. Bueno, este en realidad es Don Segundo, disfrazado de Usopp, ya que lo ha derrotado y le ha robado lo que es los telescópicos que tiene este para afinar mejor su puntería. Bueno, aquí recuerda lo que Zoro le dijo: debajo de los vendajes hay lo que es una marca secreta. Si no están totalmente seguros, tendrán que quitarse el vendaje y mostrar la marca. Esa será la prueba de que son verdaderamente ellos y no Don Segundo engañándolos. Bueno, volviendo al presente, Kalu moribundo se levanta y llega a Vivi con todas sus fuerzas hacia la capital de Albarna. Mientras tanto, detrás de ellos va Don Segundo. En otra parte de la ciudad, Sanji encuentra a Usopp totalmente molido a golpes. Este le dice que Don Segundo hay otras Vivi y Sanji va a ir ahora tras ella. Pero eso va a ser en el siguiente capítulo, así que hasta aquí el capítulo de hoy de One Piece Romance Dawn. Espero que les haya gustado. Como siempre, olviden ver en HD, comentar y suscribirse. Adiós.